Buenas noches y un saludo para todos vosotros, maristas de Alepo, ya internacionalmente conocidos en todo el mundo como los maristas azules. En primer lugar, quiero agradeceros lo que sois y lo que representáis para la Iglesia, para la sociedad de Alepo, siendo realmente un rostro mariano de Iglesia y siendo un rostro del instituto en medio de la situación en la que estáis viviendo. Al final de este año 2014, quisiera compartir con vosotros una pequeña reflexión a propósito de tres hermanas. Según Charles Péguy, el poeta francés, él habla de tres hermanas que son las tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Y en un poema bonito que él titula La fe que más amo, dice Dios, es la esperanza. Entonces, como si el mismo Dios hablara diciendo: ¿Sabes? La fe no me sorprende. No me sorprende en absoluto. Es tan evidente mi presencia en la naturaleza, en el mundo, en el cosmos, que es normal que la gente crea. La caridad no me sorprende. La gente está preocupada, la gente, a menos que tenga un corazón de piedra, la gente es capaz de amarse los unos a los otros. Pero dice, la esperanza, esa sí que me sorprende. Esos hijos míos que vean cómo están las cosas y que esperen que mañana las cosas van a ser mejor, esa sí es una sorpresa para mí. Y dice, la fe es como una esposa fiel. La caridad es como una madre que es todo corazón o como una hermana mayor. En cambio, la esperanza es la hermana pequeña. La pequeña esperanza, que parece que va, que camina arrastrada por sus dos hermanas, la fe y la caridad, pero en realidad es lo contrario, es la pequeña esperanza que lleva adelante la fe y la caridad. ¿Por qué? Dice el poeta, los mayores van siempre impulsados por los más pequeños. La pequeña esperanza. La pequeña esperanza que con sus dos hermanas va a atravesar las situaciones más difíciles. ¿Qué es lo que nos da esperanza? Yo diría que es como en el caso de Jesús, ese convencimiento profundo de que lo que uno hace tiene todo el sentido y que eso es lo que va a triunfar al final. Jesús en la cruz parece un fracasado, toda su obra no ha servido para nada y en cambio tiene todo el sentido. Jesús en la cruz como el gran triunfador. Recordemos las palabras de Martin Luther King. A nuestros enemigos más rencorosos les diremos, podéis hacer con nosotros lo que queráis, pero no podréis impedir que os amemos. Y dice, de esa manera nosotros vamos a tener una doble victoria. Ganaremos la libertad, pero no solo para nosotros, sino también para vosotros y para vuestros hijos. Una doble victoria. Aparentemente es un fracaso, pero sin embargo es el triunfo del que ha amado hasta el final e incluso desde la cruz está perdonando. Eso es lo que da sentido y convicción a nuestra esperanza. Así pues, les deseo de corazón que continúen siendo testigos de la pequeña esperanza. ¿Cuáles son mis deseos para todos vosotros, para el próximo año 2015?
Creo que los voy a conectar con lo que decía antes de las tres hermanas. Las tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Y quizás empezando allí donde terminé, deseando que de verdad el año 2015 vosotros continuéis siendo como una isla de esperanza en vuestro país, en la situación en la que se está viviendo. Yo creo que de hecho sois ya una isla de esperanza para tantas personas que sienten que no hay esperanza, que están desesperanzadas ante el futuro. Sois un signo de esperanza para los niños y niñas que se acercan a vosotros. Y creo que sois un signo de esperanza también para el mundo marista. Cada vez que voy visitando las provincias, siento los ecos de lo mucho que estáis significando vosotros para el mundo marista. Continuar siendo pues isla de esperanza. En segundo lugar, continuar siendo personas de fe. ¿Qué significa ser personas de fe? Es personas que tienen su apoyo en la persona de Jesús. Hay un icono que quería compartir con ustedes porque me parece muy significativo. No es muy común ver a Jesús que está al lado de un abad y le pone la mano por encima. Así pues, la invitación es a que en momentos de oración personal, en momentos de contemplación, meditando la Sagrada Escritura, también en momentos de oración comunitaria, quizás de oración compartida, cada uno de nosotros, cada uno de vosotros pueda sentir la mano de Jesús en sus propias espaldas. Es la fe, el convencimiento de que Jesús está a mi lado y me está acompañando y siento esa presencia. Es como María en la Anunciación, que siente la presencia del Señor, da su sí, convencida de esa misteriosa pero real presencia. Y tercero, continuar siendo personas que viven el amor, que viven la caridad. Yo creo que esto es algo que estáis haciendo con todo el corazón. Continuad siendo una presencia de María, una presencia de la ternura del Señor y de la ternura de María. Estáis viviendo ya la caridad, el amor, con una donación de vuestro tiempo. ¿Qué significa darse si no es dar el tiempo? Eso es lo que tenemos en nuestra vida, tiempo. Pues, y realmente lo estáis dando por una causa maravillosa. Continuar, pues, siendo personas de esperanza, personas de fe, personas de caridad. Estos son mis mejores deseos para todos vosotros en el próximo año 2015. Viviéndolos en profundidad, continuaréis siendo los maristas de Champañá, los maristas azules, un signo del rostro materno de la Iglesia. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.